veremos algún par de herramientas vinculadas con la primera etapa que corresponde a empatizar, en el cual su foco es, como dice su nombre, empatizar, abrir tu mente y ponerte en el lugar del otro, de tal forma que puedas tener un pensamiento divergente. Actualmente tú te encuentras aquí, en el cual tú comprendes y entiendes tu actual contexto. Sin embargo, a través de esta herramienta nos permitirá poder ampliar una visión sobre otras realidades. Ahora bien, la primera herramienta que está vinculada al Design Thinking, vinculado específicamente a la empatía, tiene que ver con el mapa de actores o mapa de stakeholders. Esta es una herramienta muy utilizada que te permite poder mapear quién es quién en nuestro sector. A cada uno de ustedes les tocó un proyecto en particular, sé que está vinculado con algún sector, ya sea medio ambiente, ya sea temas sociales, ya sea educación, inmigrantes, etcétera. Por ende, este mapa de empatía nos va a permitir poder entender quiénes son los actores que están vinculados justamente a esas temáticas. Eso nos permite a su vez identificar grupos de interés o de poder que pueden estar interactuando o influir eventualmente en nuestro proyecto, de tal forma que podamos relacionarlos entre sí y determinar el grado de influencia entre ellos. Lo verdaderamente interesante de este mapa de actores es establecer la conexión que existe entre estos actores y los stakeholders vinculados con actores externos, internos o de servicio. ¿Cómo identifico los actores? Eso es una gran pregunta. El proceso para realizar un buen análisis de actores o stakeholders es bastante simple. Primero tengo que identificar cuáles son los stakeholders. Y para ello entonces ocupo este stakeholder map, que es lo que acabamos de ver. Después de eso, priorizamos en función del interés. ¿Quiénes pudiesen estar más interesados o menos interesados en nuestro proyecto? Y para eso entonces tenemos que entender cuál es la motivación de cada stakeholder en relación a tu proyecto y establecer el tipo de relación estratégica para cada uno de ellos. Ahora, generalmente se clasifican los stakeholders en tres grandes grupos: los que son internos, los que están muy directamente relacionados con tu temática, con tu proyecto; los que tienen, por otro lado, una conexión directa, pero que de alguna forma no son tan internos, no están tan directamente relacionados; y por último están los externos, que son entidades u organismos que pueden ser con o sin fines de lucro, que de alguna manera influyen, por supuesto, en tu proyecto. El mapa de actores se conjuga de la siguiente forma. Aquí está tu proyecto en el centro del mapa. Y por supuesto aquí están todos los actores, ¿cierto? Y todas las entidades que podrían estar vinculadas con tu proyecto, partiendo de lo más cercano hasta lo más lejano. Por ende, si a usted le toca algún proyecto vinculado, por ejemplo, con temas de medio ambiente, usted tendrá que ver quiénes son las personas o entidades o empresas que pueden estar vinculadas más directamente con este proyecto, con esta temática, versus, en este caso, el área más lejana, que son justamente las entidades que de alguna manera tienen un rol, pero que no están tan directamente relacionadas con tu proyecto. Vamos a ver un video para poder contextualizar de mejor forma cómo se destruye este mapa. Hola a todos, Jorge Huertas nuevamente con ustedes. Hoy voy a explicarles cómo hacer un stakeholder map o un mapa de interesados. Bueno, esta es una herramienta de organización. Posee las siguientes características. Es una herramienta conceptual que permite identificar los principales elementos en un servicio, empresa o desarrollo proyectual y a su vez conocer su estructura y relevancia.
tiene por objetivo dar a conocer cuáles son los elementos que componen el proyecto y su jerarquía. Esta herramienta se utiliza en la fase de prototipado en un proyecto que está siendo trabajado con la metodología Design Thinking. Muchísimas veces el Stakeholder Map también se utiliza cuando ya está terminado el proyecto y se quieren identificar como todos los actores dentro del desarrollo. Para desarrollar de manera correcta esta herramienta es fundamental identificar las variables, conocer su importancia, orden y jerarquía en el desarrollo que se está trabajando. Bueno, entonces, ¿cómo desarrollamos esta herramienta? Lo primero es que yo prefiero hacer un boceto, si quieren pueden tener un pliego de papel o de cartulina para poder identificar los elementos. Esta herramienta posee tres niveles. El nivel 1 son los interesados internos, es decir, los máximos interesados y los principales beneficiarios, es decir, las personas o entidades que interactúan directamente. Entonces, si uno tiene una empresa, están los empleados, están los jefes, están los coordinadores, pero si yo tengo un proyecto como tal, pues tengo variables diferentes. Entonces, en el nivel 1, si se ubican todos los interesados que interactúan directamente con el proyecto, con la empresa, con la idea de negocio como tal. Después continuamos con el nivel 2. Esto se conoce como una conexión con interesados, es decir, los diferentes elementos que uno necesita para poder desarrollar lo que está haciendo. Entonces, si yo estoy desarrollando un producto o un servicio, pues necesito saber quiénes son los distribuidores como tal, es decir, quién va a distribuir mi producto, quiénes son mis clientes, conocerlos demográficamente, saber dónde están ubicados, conocer cuáles son sus características. Si yo estoy desarrollando algo, pues siempre voy a necesitar proveedores. Entonces, ¿quiénes son mis proveedores? ¿Cuántos proveedores son? ¿Qué me están suministrando cada uno? En caso de que yo necesite financiación de bancos o de entidades o que tenga créditos o como tal que tenga algún socio externo que me esté prestando plata dentro de mi desarrollo, pues necesito ubicarlo y saber cuáles son. Y finalmente tenemos los puntos de comercialización, es decir, en qué lugares como tal, ya sean online o ya sean físicos, estamos comercializando lo que nosotros estamos desarrollando. Principalmente, esa es la conexión que tenemos con los interesados en el nivel número 2. En el nivel número 3 son los interesados externos. Entonces, cualquier desarrollo que se haga en cualquier parte del mundo se rige bajo unas normas y leyes que quien las impone los gobiernos. Entonces, si nosotros necesitamos permisos, si nosotros necesitamos algún desarrollo específico con el gobierno, tenemos que especificarlo aquí y saber cuáles van a ser. También en la parte externa está cómo voy a dar a conocer mi producto, mi servicio, mi modelo de negocio o lo que yo esté desarrollando. Entonces, saber cómo se va a manejar prensa, redes o todos los canales de comunicación con los cuales yo estoy trabajando. Algo que es fundamental es que muchísimas veces muchas empresas o proyectos como tal interactúan con comunidades y esta parte no siempre es fácil, entonces es importante especificar cuáles son las comunidades, cuál es la relación que tienen con el proyecto, si ellos trabajan, son empleados o simplemente estamos en el mismo entorno como tal, especificarla. Socialmente, cuál es la percepción que se tiene del desarrollo que nosotros estamos haciendo y cuáles son las variables que nosotros manejamos. No sé, por decir algo, estamos trabajando con habitantes de calle, entonces importante mencionar, o estamos trabajando con alguna comunidad indígena o con alguna comunidad vulnerable como tal, entonces es importante especificar cuál es y cuáles son. Si tenemos algún otro grupo externo, subculturas o bueno, tantos elementos que nosotros podemos tener, importante identificarlo. Y como tal, cuerpos profesionales que puedan interactuar, ¿a qué nos referimos con esto? ONGs, iglesias religiosas o como tal, algún elemento que esté aportando dentro de nuestro desarrollo, tenemos que especificarlo. Algo que es fundamental, estos son los tres niveles que tiene nuestro mapa de interesados o stakeholder map. Si ustedes se dan cuenta, la información es muy amplia y acá lo que nosotros hacemos simplemente es utilizar palabras clave para poder identificar en qué nivel está cada uno. Cuando uno ve esto, necesita saber cuáles son los niveles y cuántos personas y cuántos elementos como tal están interactuando en el desarrollo de mi empresa o de modelo de negocio. Esta herramienta permite visualizar de manera ordenada a los principales interesados en el desarrollo de un proyecto o modelo de negocio que está por implementar o está siendo implementado. Entonces,
Yo puedo hacer mi stakeholder map cuando estoy mapeando la idea como tal cuando ya está implementada. Yo recomiendo hacerlo antes para conocer cómo estoy generando impacto y cuáles son las personas y los diferentes elementos a los cuales estoy afectando. La herramienta permite visualizar los actores que participan en el proyecto y qué grado de beneficio pueden tener. La clave en el uso correcto de esta herramienta está en ser muy específico o identificar y clasificar todos los interesados en el nivel correcto. Entre más específico sea, muchísimo mejor. Una de las cosas importantes es que muchas veces uno cree que el proyecto, la empresa, no está tocando a muchas personas. Cuando uno desarrolla esta matriz, se da cuenta de todos los elementos y a cuántas personas se está afectando de una forma u otra. Muchísimas gracias a todos. Espero que este tutorial haya sido de gran ayuda. Suscríbanse a nuestro canal. Ok, dentro de ese contexto, entonces tenemos ya el primer estructura o herramienta que nos permite poder entender cuál es el alcance que pudiese tener nuestro proyecto y dónde está inmerso. Esa es una de las herramientas más importantes que nos permite de alguna manera poder tener esa brújula, determinar dónde estamos posicionados, dónde está nuestro proyecto y cuáles son estos grupos de intereses a los cuales nosotros eventualmente tendríamos que gestionar o coordinar o interactuar de una forma. Entonces, una vez que tenemos este mapa de actores, entonces nos permite, vuelvo a repetir, nos permite entender y posicionar nuestra brújula, ¿cierto? De dónde queremos estar y dónde estamos particularmente. Por otro lado, y una vez hecho eso, entonces tenemos que hacer nuestro mapa de empatía. Cada uno de ustedes tiene un proyecto en particular, que es un dolor, es una necesidad no cubierta para un grupo de personas o para un grupo de empresas en particular. Entonces, en base a eso, lo que hacemos con esta nueva herramienta que hoy ya presenta, que es el mapa de empatía, entonces, lo que buscamos justamente es conocer aún más nuestros potenciales clientes, a los cuales una vez que nosotros desarrollemos esta idea, primeramente tenemos que entender, ¿cierto?, cuáles son estos clientes. ¿Ya? Si estamos hablando de un proyecto, un tema de inmigrantes, evidentemente nuestro proyecto está vinculado con los inmigrantes. Si estamos hablando con temas de adultos mayores, evidentemente nuestros clientes son los adultos mayores. Y así sucesivamente. Ahora bien, para eso entonces ocupamos esta herramienta que nos permite conocer más aún cuáles son sus necesidades, sus anhelos, qué es lo que él busca en particular. Entonces, para conseguir esto, proponemos este mapa y su objetivo entonces es ayudar a ponerte en el traje, ¿cierto?, del consumidor final y así entender y comprender las aspiraciones, las necesidades y las frustraciones, que a veces no son tan fáciles de poder detectar. ¿Ya? Quizás las necesidades sí, porque las dicen, pero muchas veces las personas no dicen cuáles son sus aspiraciones y más aún tampoco dicen cuáles son sus frustraciones. ¿Ya? Entonces, este conocimiento que se genera a través de este mapa de empatía nos permite de alguna manera generar pilares muy fuertes, muy sólidos para construir una propuesta de valor que nos permita poder ayudar posteriormente en la creación de un modelo de negocio. Entonces, cuando comprendemos muy bien cómo el cliente se relaciona con su entorno y cómo le afecta lo que rodea, entonces ahí podríamos entender muy bien cómo podríamos definir un producto o un servicio que se adapte justamente al punto de vista de estas necesidades no cubiertas, o estas frustraciones también, o estos dolores que tiene este grupo de personas. Y eso permite, pues, generar un producto o un servicio con una sostenibilidad a largo plazo. El origen de esta herramienta fue propuesta básicamente hace ya un par de años
¿ya? A través de Alex Osterwalder en su libro Business Model Generation, ¿ya? Y el objetivo último no es solo comprender mejor al cliente, sino ajustar su propuesta de valor a sus aspiraciones, frustraciones y necesidades reales. Eso es lo que se busca, entender esos tres elementos fundamentales. Entonces, este mapa, como decíamos anteriormente, permite definir cuáles son las necesidades y por ende entonces nos permite aclarar cuáles son las oportunidades que pudiese tener el proyecto, ¿ya? O sea, definir de alguna manera en forma muy preliminar por dónde puede ir el proyecto, por dónde podrían eventualmente ir estas ideas para poder resolver en forma parcial o total estos problemas que tienen estos clientes. Y por otro lado, ¿cierto? Te permite también validar, en este caso, si tú tienes ciertas ideas en forma preliminar, ¿ya? Te permite también poder ir validando, ¿ya? Y de alguna manera ir haciendo el contraste si es que lo que tú inicialmente tenías pensado y el contrastarlo con lo que realmente dice el cliente, entonces uno podría hacer ese match. Si es que realmente, digamos, las ideas que ustedes preconcibieron inicialmente, si realmente calzan y van en la línea, digamos, de lo que las personas necesitan. Ahora, este mapa de empatía es súper útil cuando se tiene gran cantidad de información de campo, ¿ya? Que este no es el caso de este proyecto. Sin embargo, yo les he entregado varias información en Educandus, ya mucha información estadística que de alguna manera les va a ayudar de alguna forma a poder construir este mapa, ¿ya? Es importante señalar también que parte del proyecto uno espera, dentro de la medida que se pueda, de que ustedes puedan también tener la oportunidad de entrevistar o conversar con personas que están vinculadas justamente al proyecto, de tal forma que ustedes puedan tener no solamente una visión sobre la información que nosotros les entregamos, sino también de primera fuente ustedes puedan visualizar la realidad en la cual está inmerso este grupo de personas. Entonces, por último, para señalar que es muy importante tener en cuenta al momento de diseñar cualquier propuesta de modelo de negocio o propuesta de un servicio o de un producto, entender muy bien cuál es la perspectiva del cliente, porque en definitiva es el cliente el que va a tomar la decisión y va a valorar tu propuesta. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las etapas del mapa de empatía? Tenemos varias. ¿Ya? El primero tiene que ver con la segmentación. Eso significa que usted debe seleccionar un público objetivo, ¿ya? Y eso significa escoger una serie de atributos que pueden ser demográficos, pueden ser aficiones, cómo se usa el proyecto, o sea, perdón, el producto. Y una vez que usted ha hecho esto, y agrupándolos en diferentes segmentos, entonces en ese caso, usted podrá focalizar los esfuerzos. Particularmente de este ejercicio. Entonces, en este punto se recomienda que usted priorice los arquetipos a investigar. Por ejemplo, cuando estamos hablando de gente de la tercera edad, entonces gente de la tercera edad, estamos hablando de 65, 70 años hacia arriba. Entonces, hay que segmentar. O sea, ¿qué es lo que vamos a atacar? Los adultos mayores de 65 hasta los 70, hasta los 80, hasta qué edad, o si son minusválidos o no son minusválidos, o si son de alto recurso. Entonces, usted puede ir segmentando, ir de alguna manera separando y tamizando dentro de este gran público objetivo. Lo mismo podría pasar con los inmigrantes. Usted tiene inmigrantes, los puede de alguna manera priorizar o segmentar por sexo, por edad,
por nacionalidad, quizá por conocimiento, si es que hay personas que vienen con estudio o no vienen con estudio, etcétera. ¿Ya? Entonces el foco ahí es que usted pueda segmentar y entonces trate de definir un segmento, no todos, trate de definir un segmento en particular. Después, otro elemento que tiene que considerar es humanizar. Entonces, y eso significa que usted, si en este caso, para una vez definido este arquetipo, entonces no solamente debe pensar en un segmento, sino piense una persona o un grupo de personas que pueden representar fielmente ese segmento. ¿Ya? Entonces usted dice, mire, sabes que yo pongo el ejemplo de una persona con nombre y apellido, que tiene una edad, que vive en tal lugar, que tiene un hijo o una hija, que trabaja en una empresa. Entonces eso te permite humanizar ese segmento, puedes colocarle un rostro, ¿ya? Y eso te permite y le va a permitir poder entender y ponerse más fácil en el lugar de esa persona. Después, la empatía, que en este caso es construir el mapa, ¿ya? Justamente con este arquetipo de persona que usted haya identificado, ¿ya? Y empezar a contestar las preguntas que están anteriormente señaladas. Y por último, validar, ¿ya? Y en esa etapa es que, en la medida que se pueda, por supuesto, poder contactarse con esa persona. Y de lo que usted ha definido en el mapa de empatía, validar si es que realmente a través de una entrevista, lo que usted ha plasmado en el documento calza con las necesidades, frustraciones y anhelos de estas personas. Ahora, ¿cuáles son las preguntas que estructura este mapa de empatía? Primero, la primera parte tiene que ver con el qué piensa y qué siente. Y uno debería dar respuesta a cada una de estas preguntas. ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Ya? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Qué es lo que realmente le importa? Y eso importa significa cosas que a veces no te dicen, pero que realmente son importantes para esa persona. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Ya? Entonces todo eso está vinculado con el que piensa y que siente. Después hay otro grupo de preguntas que es el que ve. Entonces, ¿dónde está inmerso? ¿Cuál es su entorno, su contexto? ¿Cuál es su entorno? ¿A qué tipo de oferta está expuesto? ¿Ya? ¿Quiénes son sus personas claves de su entorno? O sea, su núcleo familiar, a quién él hace caso y a qué tipo de problema él se enfrenta. Después, la pregunta número 3 que dice, ¿qué dice, qué hace? Es cómo se comporta habitualmente en público. ¿Qué dice que le importa? ¿Con quién habla? ¿Influencia a alguien? O sea, si tiene un grupo de influencia o contacto. ¿Existen diferencias entre lo que dice y lo que piensa? O sea, un grado de coherencia. El punto 4 es qué oye, qué es lo que él escucha, ¿ya? ¿A quién escucha? ¿Cuáles son los medios de comunicación, por ejemplo, a los cuales él escucha? ¿Cómo los escucha? ¿Quiénes son su. ¿A quién de alguna forma él escucha? ¿Ya? ¿Qué le dicen sus amigos y su familia? ¿Ya? Y el punto 5 y el punto 6, que estos son procesos clave, tienen que ver por un lado con qué le frustra, ¿ya? Cuáles son sus frustraciones, cuáles son sus miedos, o qué cosas le preocupan, qué riesgo le preocupa, ¿ya? ¿Qué es para él incierto y que eventualmente, ¿cierto?, tiene miedo sobre algo en particular? ¿Y cuáles son los obstáculos que encuentra en el camino de su objetivo? Entonces eso significa que usted también debería preguntar en algún momento cuáles son sus objetivos, qué es lo que quiere él en la vida. Y por supuesto el punto 6, que es qué le motiva, qué es lo que de verdad le gustaría conseguir para él, para ella en este caso, qué es el éxito para esa persona y cómo intentaría alcanzarlo. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, parecen preguntas bastante sencillas. Pero créanme que a veces no es tan fácil poder dar respuesta a estas preguntas. O que te den las respuestas correctas, que te den una respuesta, ¿ya? No cualquier persona puede dar o se puede sentir, digamos,
de alguna forma tranquila o cómoda dando respuesta a cada una de estas preguntas. ¿Ya? Entonces ahí la clave es, en la medida que se pueda, poder contestar estas preguntas a través de una entrevista. Y esto te permite generar este mapa, en el cual ahí está, en este caso, la parte número uno, que tiene que ver con qué piensa, qué siente, entonces cuáles son, en este caso, sus prioridades, las inquietudes, las preocupaciones, las emociones que lo motivan. El punto dos es el que ve, ¿cierto? Ahí está. ¿Cuáles son las cosas que lo observa y que lo rodean? ¿Cuál es su exposición? ¿Qué dice y qué hace? Entonces, ¿qué actitud y qué comportamiento hacen los demás? Y el que oye, en este caso, cuáles son los canales de comunicación, ¿cierto? La influencia que se tiene y lo clave que son los esfuerzos, los miedos, sus frustraciones, los principales obstáculos que tiene o ha tenido. Y esto, por supuesto, que tiene que ver con las aspiraciones, que lo motiva, ¿ya? ¿Qué es lo que lo mueve a él? A poder alcanzar el objetivo, y eso significa, por ende, entonces entender muy bien cuáles son los objetivos. Entonces, hemos visto en la sesión del día de hoy dos herramientas que son fundamentales y básicas para el diseño de cualquier